día. Alba, buen día. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos vamos a Montilla, Montilla Moriles. Vamos al sur. Y vamos a catar una Fabulous by Women. Sí. Sí. Rocío, sí. Sí, sí. Pues ver, ya está. Ver, perfecto. Añadimos a Rocío. Vamos a hablar con ella hoy. Hola, Alex. Y como ya sabéis que normalmente nos conectamos por la noche. Hola, Rocío, buenos Hola. Días. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Ahora estábamos diciendo que normalmente nos conectamos por la noche para hacer los live. Ajá. Pero que algunos los hacemos así medio por la tarde o si no mediodía, y en tu caso decidimos hacerlo mediodía porque lo que vamos a catar se juega mejor, ¿no? Sí. Enseñamos un poco, cataremos un vermú. Perfecto, sí, sí. Y cataremos también el caprichoso dulce. Vino dulce. Dulce. Sí. Que este es el que tuvimos en la barra de vinos de mujeres, en la Fabulous by Women en Barcelona, durante la Barcelona Wine Week. Y yo tengo muchas ganas de catarlo contigo para que nos cuentes más secretos de este vino. Y nosotros también, ¿eh? Yo también, de catarlo con vosotros. Porque la verdad es que ante todo, muchísimas gracias. Vuestro trabajo, la verdad es que el trabajo que estuviste haciendo en la barra de mujeres en la Barcelona Wine Week fue para nosotras, además de una ilusión, un punto de partida de haber podido conocer o haber tenido la oportunidad que nos disteis de conocer a otras 49 mujeres trabajando por y para el vino y haciendo trabajos excelentes. Y gracias a vosotros, la verdad es que nos hizo muchísimo. Y la repercusión ha sido muy positiva para todas nosotras. Así que sabéis que contáis con nosotros para lo que queráis. Somos muy fan. Sí, ya ves que dijimos que era como la semillita que plantábamos, ¿no? Para empezar esta red, a tejer esta red de mujeres, que ahí estáis 50, pero hay muchísimas más en España. Y, uh-huh. Y con este confinamiento hemos decidido pues continuar un poquito con esta semillita que... Muchísimas gracias y enhorabuena, no solo por eso, sino el trabajo que hacéis en la gastronómica. O sea, enhorabuena por vuestro trabajo. Muy gracias. Bien. Rocío, ¿dónde vamos hoy? Porque pues, la gente que nos siga de todos lados, ¿dónde estamos hoy? Pues mira, aunque parezca mentira por la luz que tengo ahora mismo, porque aquí está lloviendo, gracias a Dios, que parece que estoy metida en la cueva, yo parece que sí que estoy de noche, os venís conmigo a Montilla Moriles, a Córdoba. Con los vinos de Bodegas Robles, una de las bodegas pioneras en los vinos generosos de Andalucía y del mundo. O sea, fuimos de los primeros en hacer vinos de este estilo dentro de la agricultura ecológica. ¿Qué vamos a probar? Pues la verdad es que dentro de la gran gama que tenemos en Bodegas Robles de finos, olorosos, amontillados, Pedro Jiménez, etcétera, etcétera, hoy especialmente, y además lo seleccionasteis con mucha gracia a la hora de hacer la barra, he traído dos excentricidades, entre comillas, que podemos hacer con nuestra variedad por excelencia, que es la Pedro Jiménez, ¿vale? Que es nuestra uva, que aunque no todo suene o estéis más familiarizados con el vino de pasas de la Pedro Jiménez, es con la uva con la que elaboramos todos nuestros vinos, desde los más secos, que son los finos, hasta los más dulces, pues ya cuando la convertimos en pasas. Y en este caso, perdona Rocío, esto mucha gente fuera de Andalucía no lo sabe. Claro. Se piensa que Pedro Jiménez es este tipo de vino dulce y ya. Claro, y por eso realmente es tan interesante este tipo de catas y todos los de Montilla Moriles estamos, y especialmente en Bodega Robles, muy dados a darnos a conocer, porque realmente ha sido siempre uno de los problemas de Montilla. Montilla Moriles, que no hemos abierto mucho a la divulgación y a abrir nuestros vinos. Entonces, ahora yo creo que el cambio generacional se nota y estamos volcadísimos, ¿no? A dar a conocer, pues, nuestra uva Pedro Jiménez, que no solo tiene ese carácter de piel fina, niveles de azúcares altísimos, tan altos, como que podemos llegar a fermentarlos hasta los 15 y 16 grados naturales. Claro, entonces, ahí nos ayuda mucho en nuestra tipología de vinos. Sino que es muy elástica, ¿vale? Entonces, con ella podemos hacer desde vinos jóvenes, si la vendimiamos un poquito antes, nosotros normalmente vendimiamos en agosto. Pues si vendimia en julio, puedes sacarle un poco más de aromas más verdes, en fin. ¿En julio? Hasta, ¿qué meses? Sí, a finales de julio podemos llegar a vendimiar para hacer algo de vino joven. Sabéis que no es tierra, Andalucía no es una tierra muy característica de vinos jóvenes,
Pero hemos demostrado que si trabajamos la viña y trabajamos con variedades, como una de las que vamos a probar aquí, que hay algo de verdejo, ¿eh? En alguno de los dos hay algo de verdejo. Podemos hacer vinos jóvenes, ¿no? Y de ahí, pues, trabajar nuestras criaderas y soleras, ¿no? Con nuestras típicas maderas de más de 40 años, esa visión que tenéis seguro de una bodega andaluza, ¿no? Sí. Esas profundidades, el albero, esas piñas de botas, ¿no? Con maderas de meso de más de 40 años. Bajo velo de flor, que sería un tipo de nuestras crianzas, que sería de fino, no llenamos la bota entera, sino que la dejamos menos un sexto, y esa levadura que necesita respirar va a la superficie y crea ese pequeño velito de flor, que es annata. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es que yo estoy hablando, yo me enrollo muchísimo, pero lo ideal es que vengáis. Todos los que me estáis escuchando tenéis que venir a verlo en persona. Como sabéis que probar un vino en bodega no tiene nada que ver. Sí, es otro... Pero nuestros sistemas de criadera solera hay que verlo porque impacta muchísimo. Es una tradición muy bonita y extraordinaria. Y nuestro... Bien. ¿Empezamos? Perfecto. ¿Empezamos por el caprichoso? Perfecto, porque es un vino joven. Sí, muy bien. Un vino joven, pero fijaros el color, ¿eh? Vamos a abrir esta de caprichoso dulce. Siempre ponéis ecológico y lo ponéis bien grande que se lea, porque creo que sois pioneros, ¿no? También en, sí, en ecológico, en huella de carbono y todo esto. La bodega Robles existe desde el año 27, ¿vale? Pero fue en el 99 cuando Francisco Robles trabajaba en exportación especialmente y en Centro Europa empezó a escuchar agricultura ecológica y creo que eran las prácticas que hacíamos en Córdoba. La trajo nuestros viñedos y desde el 99 pues hemos hecho vinos ecológicos. Al principio, como bien sabéis, aunque en vuestra zona realmente tenéis mucho conocimiento o el público está como más adaptado a la agricultura o el producto ecológico, nos costó pues nuestro trabajo enseñar que la tierra importa, el viñedo trabajarlo con cubiertas vegetales, el vino, el ADN del vino, la levadura es importantísima, cuidarlo con la agricultura ecológica, que es una de nuestras especialidades, las levaduras autóctonas. Y poco a poco pues conseguimos premio Alimentos de España, la primera empresa ecológica en España premiada por el Ministerio. Y ya pues se nos fue facilitando un poco el trabajo y sí, la verdad es que fue 20 años atrás, arduo, pero muy satisfactorio. Claro. La recompensa es enorme, ¿no? Total. La respuesta es enorme. El viñedo está dando la cara y aromas, sabores y sobre todo saber que estamos tomando algo sin herbicidas ni plaguicidas. O sea, que realmente un salto muy importante en la mentalidad del viticultor, ¿eh? Sobre todo el de aquí de la zona. Qué bien. Pues cuéntanos un poco. Aquí tenemos un vino de color ámbar. Con sí. Mira. De fruta súper madura, pasa. Me encanta, ¿eh? Uh-huh. Tostadito suave, higo seco, como muy orejones. Fue un atrevimiento, ¿eh? Porque lo que tenéis delante es un auténtico capricho. O sea, como el nombre dice, y además hecho por todas las mujeres de la bodega, que somos bastantes, que nos unimos un día y dijimos, hay que ver qué pena que el Pedro Jiménez de Pasas es un vino que cansa un poco a la hora de tomarlo como refresco, ¿no? Porque es un vino más dulce, más de aperitivo, pero ¿y qué podríamos hacer para darle un poco de vida? Y nos fuimos al extremo de la juventud que teníamos en bodega con verdejo. Y entonces hicimos un ensamblaje con un porcentaje de un 70% de verdejo y un 30% de pasas. ¡Wow! Pero lo he significado como... Fermentación tranquilo, fermentaciones de bajas temperaturas, uva muy controlada y tal cual vino del año. Y cuando lo ensamblamos dijimos, aquí le falta algo, no sé si lo notáis, y sobre todo cuando había abierto la botella, le vimos un punto de carbónico. Sí, yo me ha parecido que tenía un punto de aguja y digo, esto será... Sí. Sí, sí, total. Entonces es un vino divertido, ¿no? Tiene tanta densidad que a lo mejor no veis la burbuja, si hacéis con la botella sí, pero cuando lo pasáis a boca, hace... Pss, ¿no? Sí, hace como un suspiro. Es un vino muy divertido, ¿no? Es un vino para disfrutar un aperitivo,
para incluso, si quieres, te gusta el vino, puedes comer con él o tomarlo de postre como único postre. O sea, que realmente también un vino con casi 200 gramos litro de azúcar aportado por la Pedro Jiménez, que sea muy agradable, ¿no? Y el color que tiene, ¿no? Que es tan lindo. Pues no parece que tenga tanto azúcar, ¿eh? Es muy ¿verdad? Fresco y sí. Rocío, ¿y esto en aperitivo con qué nos lo tomamos? ¿Qué comemos? Pues, sí, mirad, va muy bien con los bocaditos de hojaldre. Cuando con punto de hojaldre. A esta hora, qué hambre total. Tengo. Sí, es la hora total de este vino y del vermú. Lo habéis elegido fenomenal, ¿eh? Sí. Va muy bien también con algo de ahumados, ¿eh? Con algún poquito de mojama. Claro, el contraste va fenomenal, ¿no? Vale. Yo me imagino también con anchoas. Vosotros tenéis por aquí en el norte también, claro, de Girona también sí, se hace. La Scala, Palamós, sí. Y hay mucha gente que las anchoas no las asocia a vinos dulces, pero este tipo de dulce a mí me encanta el contraste de salado y dulce. Y que de aquí un rato lo vamos a probar. Muy bien. Que luego hacer los comentarios y me lo decís, ¿eh? Que si no me voy yo a catar con mi anchoa y con mi qué bien. Sí, es muy fresco, o sea, no es nada empalagoso, es como... Es riquísimo. Es original, ¿verdad? No hay uso de la denominación de origen Montilla Moriles, porque tiene gas de punto de carbónico, pero está que está hecho 100% con dos vinos amparados por la denominación de origen. De acuerdo. Lo que pasa es que la práctica en sí, pues luego no, tal. Entonces, está saliendo muy bien, la gente lo está aceptando, y ¿por qué no modernizarnos, no? Podemos trabajar con nuestros finos, nuestros olorosos, pero Montilla puede dar mucho más. Entonces, Bodega Robles, nos hemos atrevido pues a jugar con la uva y a darnos a conocer. Gracias a este vino, por ejemplo, estoy con vosotros, ¿no? Realmente... No, sí, pero yo no me lo imaginaba así, ¿eh? No, me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? No. Y además, en verde, cuando hablas de verdejo, ¿no? Todo el mundo de enseguida tiene una dirección marcada y esto es otro mundo. Claro, tener en cuenta que la verdejo es nuestra, plantada tiene 8 años, y Montilla, lo que le da Montilla Moriles es el carácter como más cálido. Donde había algo más tropical, aquí aparece más la pera, la piña madura. Entonces se adapta a nuestra climatología y es un verdejo muy, muy con mucha personalidad del sur, ¿no? Diferente, claro. Y sobre todo que son vinos, todos los que vaya a probar de Robles, que van a oler de donde vienen, del campo, punto flor, aromas primarios, nos importan muchísimo la variedad. Que vuelva, claro, normalmente la madera está muy asociada a nuestros vinos, ¿no? Pero la uva importa. Entonces, Robles se ha volcado con los aromas primarios porque es de donde viene nuestro viñedo, ¿no? De nuestras cubiertas vegetales. Pues sí. Vale, qué bien. Y es un vino que tenemos que catar y que tenemos que beber muy frío, ¿verdad? Sí, es un vino aperitivo con ese punto de carbónico. Lo ideal es 10 grados. 11 grados, que sea muy frío, incluso un poco menos, ¿no? Es un vino que toma frío. No, súper interesante. Es diferente, ¿no? Sí. Y cuando lo tuvimos en barra fue una súper suerte, porque aparte de tener este vino súper interesante, también fue bonito porque solo había de 50 dos generosos, dos dulces. ¿Solo? Es verdad, solo. Y esto estuvo súper bien porque mucha gente tenía interés en vino dulce y claro, lo cataban seguro porque solo tenían dos opciones y así llegamos a mucha gente y todo el mundo decía, qué interesante, qué diferente, ¿no? Qué singular. Qué pena no haber estado, pues me había encantado estar, pero nos coincidió con una época muy fuerte de exportaciones, lo cual para nosotros era importante. Sí. Pero en la próxima, nuestro vino esté rotando, vamos a estar con vosotros y iremos a veros, ¿eh? Porque realmente... No te preocupes, al final tuvimos increíble. Una presentación y súper bien. Muy bien. Aparte de vinos, hemos visto que también hacéis vinagre, diferentes alimentos, ¿no? Sí, muchas gracias por comentarlo, porque es una fase de Robles en la que decidimos crear un proyecto acercándonos a aquellos que no querían a lo mejor probar el alcohol o veían nuestros vinos como un poco complicado, complejo, incluso a niños, ¿no? La cultura del vino, teníamos que seguir trabajándola y se nos ocurrió el proyecto de Cómete el Vino. Cómete el Vino. Muy bonito. Sí, muy divertido porque todo en ecológico, por supuesto, trabajamos con gelatinas,
con agar ecológico, nuestro fino, oloroso, Pedro Jiménez y el vinagre. Todo sin alcohol, pero tú abres una de nuestras gelatinas y te metes en Montilla, o sea, en Córdoba. Es como un aroma al vino. Os enviaré algunas para que las probáis. Sí, será súper bien. Muchísimas gracias. Luego, reducciones, el típico arroz de toda la vida, pero sin quemados. Tanto de vinagre de Pedro Jiménez como de Pedro Jiménez. Entonces, es como una miel con aromas al vino absoluto, pero sin alcohol. ¡Delicioso! Y luego, el gran esfuerzo de desarrollar el vinagre. Nosotros estamos haciendo una, que, o sea, como bien sabéis, trabajar con vinagre en una bodega de generoso siempre ha dado un poco de miedo. Sí, de porque... que no se crucen los cables. Totalmente. Y desde que estábamos en agricultura ecológica, producto ecológico, nos lanzamos diciendo que había que hacer vinagre del mejor vino que tenemos, del fino ecológico. ¡Wow! Cuando lo metemos en madera, que le echamos un poco de Pedro Jiménez, o le damos un toque doloroso. Y la verdad es que es otra de las formas de llegar al público con nuestros vinos generosos. Y oye, ha sido una mano muy interesante porque posteriormente esos clientes que a lo mejor no pensaban tener una copa dolorosa en la mano, han venido a buscarla gracias al vinagre al oloroso. Sí, sí, sí. Yo soy súper fan de los vinagres y es verdad que no, no encuentras grandes vinagres todavía con abundancia. Es una pena. Mirar, yo presido una asociación que se llama Vinavín, que es amante del vino y el vinagre, pero nos volcamos en el vinagre y hacemos un concurso internacional de vinagres. ¡Ah, qué interesante! A nivel internacional vienen muchísima representación española, vienen japoneses, lógicamente, chinos, estadounidenses, italianos. Y realmente te das cuenta del gran nivel de vinagres que tenemos en España. Es tremendo. Pero no hay, no está volcado el sector en difusión, cosa que nosotros estamos intentando, pues, claro, ando con ellos en el concurso internacional, haciendo luego un túnel del vinagre. Y la verdad es que nos sorprendería. Hay tantos buenos vinos, que somos, la verdad, que un cañón vino a nivel internacional, vinagres. Sí. Y es verdad esto de la difusión, distribución y divulgación del vinagre en la población, ¿no? Porque ahora parece que todas las casas, todo el mundo tiene un vinagre pésimo de Módena, que no es Módena ni mucho menos. No es nada pésimo. No. Pero ha sido el salto a ese vinagre con botella de plástico súper ácido, que tampoco no tenía ningún sentido, ¿no? Nada, total. Hay poca sensibilidad o poca formación. Poco incentivo también al sector del vinagre a que salga. Y nosotros, la verdad, el Vinavín lo estamos intentando y se están animando bastante. La imagen del vinagre es preciosa porque parecen perfumes. Y es lo que tú estás comentando. Hay un gran aceite que, gracias a Dios, hemos llegado en España a tener grandes ventanas de aceite, ¿no? Que conoce todo el mundo. Ya la gente sabe lo que es una arbequina, lo que es una picual y tal. Y al lado un vinagre que no da la talla, ¿no? La verdad es que desde Robles, con los ecológicos, nos hemos colocado a la imagen y a que de al lado de un gran aceite haya un gran vinagre. Y si supierais que Módena, si o probáis un vinagre de Pedro Jiménez, es muy parecido, incluso puede superar organolépticamente. Seguro. Esto nos da para otro live, para hablar solo de vinagre. Sí, esto sería muy interesante. ¿Tienes más conas escondidas que no sepamos? Sí. Roble es una sorpresa. Aquí tenemos una, ¿no? Bodega Roble. Esta es otra escondida. Este, una de las bombas sorpresa, lo que acabas de poner en pantalla. Mirad, el proyecto que tenéis delante, la realidad ya, que es el vermú ecológico, el primer vermú ecológico, además, hecho con la uva Pedro Jiménez, fue de la mano de un grandísimo estrella Michelin, bueno, dos estrellas Michelin, como Paco Morales. Sí, él tiene, sabéis, su cocina andalusí, su personalidad propia, y nos propuso, sabiendo el conocimiento o la forma de trabajar que tiene Francisco Robles, que es muy imaginativo, además, con muchas ganas de desarrollar nuestra uva Pedro Jiménez, ecológica. Le dio la mano y nos propuso a los enólogos pues trabajar con la uva Pedro Jiménez y crear una bebida donde tú cerraras los ojos y te encontraras en medio de... Es que es como si estuvieras en Granada o en una jodería de Córdoba. Claro, ¿qué tenemos? Pues una base muy nuestra, que es un oloroso de uva Pedro Jiménez 100%, de unos 8 años, y en ella, o en él, macerado canela. Como no, estamos hablando de cerrar los ojos y estar en la judería, un clavo y, bueno, el ajenjo, lógico, del vermú,
Y ese punto de cubierta vegetal de los viñedos de Robles, que es el romero. Yo, cuando he acercado la copa en la nariz, se me ha puesto la carne de gallina, de las cantidades de sensaciones. Es muy divertido, muy, muy disfrutón este oloroso. Él lo tiene allí en carta y él, en cuanto que lo probó, lo vio, dice, es que no es que me huela para armonizarlo con cordero, es que es cordero. Dice, es que lo veo totalmente. Sí. Anís la estrellado verdad. También parece... O... Sí, qué divertido, ¿eh? Y esta hora es terrible, ¿eh? Lo hemos hecho mal, porque aquí teníamos que tener un par o tres de tapitas, porque que ahora... Totalmente, totalmente. Pero bueno, yo creo que en cuanto que cortemos vais a ir a hacer un poquito... Sí. Pues sí, armonía. Sí. La terracita, que hoy sí que tenemos sol nosotros, y ahí... Sí, me da ahí ahora envidia, ¿eh? Aunque... Pues mirad. Este proyecto, la verdad es que nos ha animado muchísimo y hemos elaborado otro vermú con más toques cítricos. Pero en cuestión, es un vino que tampoco entraría dentro de DO, pero está hecho con un oloroso de denominación origen. Pero pensaba en que tenía que ser una personalidad muy de Bodega Roble y muy andaluza. Entonces nos atrevimos con el oloroso. Encontrar un vermú más oloroso es complicado, y con la uva Pedro Jiménez. Pero da muchísimo, muchísimo de sí, o sea, da muchísimos aromas, es un aroma muy amplio, con esos toques de canela, la pasa propia de la uva Pedro Jiménez. Sabéis que la Pedro Jiménez, aunque la trabajemos hasta seco, o sea, hasta vinos, la pasa va a estar siempre en nariz, son vinos, el oloroso cuando tú lo hueles, huele a pasa y luego lo pruebas y es seco, entonces es mucha personalidad metida en un vermú, ¿no? Y la verdad... Es que estamos muy contentos con ella, muy orgullosos y una aventura, ¿eh? Con Paco. Sí, y además, Rocío, en nariz es como súper explosivo, pero en boca es un señor, es súper secante, es una estructura muy bien marcada, es... Totalmente. Y el retrogusto. Muy diferente de los vermuts que estamos acostumbrados aquí en Reus, sí, Tarragona, claro, y todo eso. Sí, nada totalmente. Que también son exquisitos, tener en cuenta que nosotros antes de hacer el vermú, lógicamente hicimos un testeo de lo que era el vermú en España. Claro. Que son excelentísimos, sí, en cada zona. Es maravilloso, de verdad, ¿eh? Fue un mundo para nosotros también muy divertido de conocer todos los vermús por zona. Pero, claro, nosotros teníamos la personalidad en nuestras manos. O sea, vuestro carácter necesario. Claro. Sí. Nos está diciendo María Formerino que nosotros tenemos las tapitas. Porque, ¿qué tapitas le ponemos aquí con este vermú? ¿Nos lo dicen ellos o lo introducimos? No, te lo pregunto a ti, que seguro que eres la presidenta también de las tapitas, seguro. Mirad, con este vermú va perfectamente, como he comentado, un bocadito de cordero. O sea, realmente la carne de tipo cordero, asado de cordero, va fenomenal, es muy armonioso. Pero nos podemos atrever con algo bastante radical, con un oloroso. Sí. Un atún. Probarlo con atún. Un atún tataki de atún, da un contraste brutal, pero es exquisito. Cómo potencia el oloroso al atún y el atún al oloroso. La verdad es que es un atrevimiento. Lo probaremos. Este vermú... Me encantan estos deberes que nos das, ¿eh? Este vermú con tataki de atún o con algún plato de atún. Lo vamos a probar. Sí. Hay que probarlo, ¿no? Con ese punto de experiencia, realmente los dos salen muy, muy beneficiados. Sí, sí, sí. Y es que no puedes alejar la nariz de la copa, porque es que es como que va sacando... Y te engancha, engancha, ¿verdad? Preguntas que tengo yo ahora. Aquí el vermut que lo ponemos con una rodaja De naranja o hielo. ¿Vosotros cómo lo hacéis aquí? ¿Cómo sería la mejor preparación? ¿Frío, sol? Muy bien. ¿Me veis bien o se ha parado la imagen? La imagen se ha parado. Se ha parado, pero te vimos perfectamente. Ahora no. A ver. Ahora. Ahora sí. Ahora no te oímos. Estás en silencio, Rocío. A ver, continúa. Una cosa. Vale, perfecto. Sí. Ya está. Perfecto. Qué bien, ¿eh? Súper bien. Sí, muy interesante.
Ahora Rocío se está volviendo a conectar. Que ya sabemos que estoy en el directo. No, no hemos parado, James y Miguel. Ahora, ¿no? Ahora. Bueno, mirad, lo que me estáis comentando. ¿Me oís bien? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues... ¿Cómo servimos el vermú en Córdoba? Vale, mirad, como lo tenemos ahora mismo en copa, ¿vale? Es una de las opciones que nosotros nos gusta más presentar, con ese punto de frescura, sin hielo y sin nada más, sin soda, vale. Para disfrutarlo. Tal. Pero, otra de las formas que es más típica y donde aquí, por ejemplo, en Córdoba lo están poniendo este vermú, con un vaso chato, dos hielos y esa rodaja de naranja. Nada más. Y la verdad es que es otra forma de disfrutarlo, porque ese punto de dulzor que pueda tener se disuelve un poco y los aromas parece como que se potencian, ¿no? Aunque esté más frío, pero se van disparando, pero potenciado. Entonces, con ese aroma fenomenal. De hecho, tiene un punto también de naranja en nariz. Sí, sí que lo tiene. Y además, si estás en una terracita con calor, sol, necesitas que esté con el hielo fresquito. Sí, aquí nos comentan. Con el hielo, sí. Y la Food Raw, yo lo sirvo con hielo y limón negro ecológico. También puede ser exquisito. Un poco cítrico, ¿no? Qué bien. Sí. Con el, habrá que probarlo. Qué bien. Probarlo porque un poco cítrico le va a... Rocío, todo esto se puede comprar online, ¿no? Supongo. Sí. Nosotros tenemos la web de bodegasrobles.es en la tienda y es para nosotros la forma incluso más cómoda. Tenemos allí, a nivel nacional tenemos muchos puntos de venta, pero la más rápida, la más cómoda y la que estamos más volcados ahora mismo es con la página web de bodegasrobles.es. Perfecto. Efectivamente. Y otra pregunta que tengo para hacerte. Antes de estar navegando... Ahora no te oímos muy bien. ¿Sí? Se dime. Corta. Bueno, ¿ahora? A ver. ¿Me oís bien? Ahora sí, a ver. Mira, se corta porque va por trozo, porque a lo mejor yo no tengo muy buena señal, ¿eh? Ah, de acuerdo. Vale. Nos contabas que la web la tienes muy desarrollada. Sí. Porque Robles no solo elaboramos vinos tradicionales con este punto de modernidad, de ecológico, de jugar con los vinos, sino que estamos muy volcados con la sostenibilidad y con proyectos y más. Tenemos estudios de suelo con la Universidad de Córdoba, de levaduras, con la Pablo Lavie de Sevilla, y ahora estamos volcados con un desarrollo en bodega de agricultura sostenible, industria sostenible y de economía circular. Tenemos, nos dice Francisco Robles, las 4 R, ¿no? Además de reciclar. Entonces, en la web tenemos todo el proyecto desarrollado y es muy importante, muy interesante porque nos volcamos mucho en el I+D. Genial. Rocío, que antes he estado navegando por la web y me han enamorado vuestros viñedos, ¿qué tipo de enoturismo hacéis? ¿Hacéis enoturismo? ¿Cómo son las visitas? Creemos que ahora incluso más, que hay que mostrar, que hay que acercar y que las visitas son muy abiertas, organizadas lógicamente en grupos previamente, tenemos una persona preparada para ello. Y lo más importante, acercarlos al viñedo. Vienen al viñedo, ven cómo estamos trabajando la viña, las cubiertas vegetales, disfrutan de las vistas que tenemos en todas las zonas. Nuestro viñedo está en Santa Ella, que es un pueblo cercano de Murcia, unas 60 hectáreas, y luego posteriormente pues en bodegas, en nuestras salas de solera y criadera, haremos una cata, disfrutando de los vinos. Somos unas catas muy atípicas, porque las damos tanto el gerente como nosotros, la parte técnica, ¿no? Aunque Tony también... Ay, qué pena, sí. Pues, a ver. Cerramos, volvemos a abrir. A ver. Sí, lo tomamos. Ay, qué pena esto, que los problemas técnicos a veces de las coberturas. Estamos tan conectados todos y pasa esto, ¿no? Pero bueno.
otra vez. Por lo menos intermitente, pero nos ha respetado al principio. Sí. Lo que estaba comentando, damos mucha importancia al viñedo, entonces quien venga a Robles va a ver nuestra forma de cultivar, nuestra forma de respetar la uva, de respetar a nuestras levaduras, que es muy importante para nosotros, y posteriormente verás todas nuestras criaderas, soleras, cataremos finos allí, cataremos el viñedo. Estamos muy volcados con el naturismo. Creemos que realmente es una forma de que Montilla Moriles se abra y Robles está volcadísima, ¿no? Sí, muy bien. Y ahora más que nunca que todo el mundo tendrá ganas de salir al aire libre, sí, y que nos toque el sol. Total. Comentaros que en Montilla hay realmente una oferta enoturística muy bonita. Hay lagares preciosos y hay también casas rurales como Buitrón, por ejemplo, que es una antigua posesión de Entre Viñedos. ¿Me oís? ¿Bien? Y realmente un disfrute, ¿no? Se puede cenar con las estrellas, con viñedos, tomándote un fino, un oloroso. Y la verdad es que hay mucha oferta en Montilla, ¿eh? Muy, muy agradable que vengáis a vernos. Por favor. Fenomenal. Qué bien. Me encantaría, brindo por vosotros y por todos los que nos están escuchando y por España, porque lo estamos haciendo fenomenal, mucho ánimo y a disfrutar, y el vino es muy buena compañía, ¿eh?, para estos momentos. Así que muchísimas gracias.